Nicaragua reporta un aumento del 30% de nuevos contagios de COVID-19, según información proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud. Ciro Ugarte, funcionario del organismo, dijo que la mayoría de muestras corresponden a la variante Omicron. De acuerdo a los últimos reportes oficiales de Nicaragua a través del Reglamento Sanitario Internacional, se observó un incremento semanal de 30% en el número de casos positivos nuevos. Sin embargo, se mantienen las tendencias en el número de casos fallecidos. No hay una información suficiente para determinar cuál es la variante predominante en todo el país. Sin embargo, la mayoría de las muestras positivas de SARS-CoV-2 que fueron secuenciadas corresponden a la variante Omicron y en menor proporción a la variante Delta. Es altamente probable que la variante Omicron será la predominante y que estará presente en todo el país de la misma forma que está ocurriendo en todos los otros países de Centroamérica y en toda la región. Es necesario recordar que aunque la variante Omicron ocasiona sintomatología menos grave de COVID, el aumento de casos nuevos en muy corto plazo significa una sobrecarga de los servicios de salud. Y en nuestra región, al menos 24 países y territorios han reportado un incremento significativo del número de fallecidos durante la última semana. Por ello, en el caso de Nicaragua y en otros países que están presentando un incremento de casos por Omicron o por otras variantes, es importante que la población esté consciente de la necesidad de mantener las pruebas o las medidas preventivas porque tenemos que reducir la transmisión en todos los casos. No podemos bajar la guardia pensando que la variante Omicron es menos grave, por lo tanto podemos pasarla bien. En realidad estamos, como he mencionado, muchos países están reportando un incremento de fallecidos y la responsabilidad es de toda la población y por supuesto de las autoridades de salud de reportar los casos que están presentándose para que la población pueda protegerse. Reducir la transmisión comunitaria es responsabilidad de cada uno de nosotros. La directora del organismo llamó a los países a proporcionar los datos sobre contagios y vacunación para un mayor manejo de la pandemia. Si hacemos una concentración entre los países de bajo y mediano ingreso en nuestra región, más del 54% de las personas no han recibido aún ni una sola dosis de la vacuna contra COVID-19. También tenemos puntos ciegos graves porque no podemos ver con detalle los datos de vacunación. Instamos a los países a que obtengan información y que notifiquen los datos que muestran la cobertura de vacunación por edad, sexo, grupo de riesgo, donde sea posible. Sin estas cifras, no podemos saber la proporción de grupos a riesgo. Noticias 12, Gabriela Solórzano.